noches, durante un control en la zona de la 4 de noviembre, la alcaldía, policía y fiscalía decomisaron bebidas alcohólicas y clausuraron locales sin permiso de funcionamiento. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! La molestia fue por el decomiso de bebidas alcohólicas que se realizó en locales del barrio 4 de noviembre. Sasha Antelo, de la Dirección de Expendio de Bebidas Alcohólicas, informó del operativo. Hemos recibido denuncias de los vecinos de estas licorerías que están expendiendo bebidas alcohólicas. Hemos constatado que no contaban con la autorización. Vamos a proceder al precintado y a la clausura del mismo. Hay que poner en claro que este operativo está acompañado de la Secretaría de Control de Productos, acompañado de la Policía, del SENASAC y Fiscalía, ¿no? Javier Cedeño, de la Dirección de Espacios Públicos, indicó que el producto decomisado supuestamente es de contrabando. Estamos controlando productos de dudosa procedencia. En este lugar se ha evidenciado que había mucha cantidad de bebidas alcohólicas que no tienen el precinto de seguridad, por lo tanto pensamos que son de contrabando. Aquí en la zona del frente de las licorerías también tienen productos de dudosa procedencia y tenemos acá también un grupo que está aquí al frente de la subalcaldía del Distrito 1 realizando el mismo trabajo y allá también se ha evidenciado muchos productos que no cuentan con los permisos correspondientes de importación. Los locales fueron clausurados porque supuestamente no tenían licencia de funcionamiento.